Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo en sus pantallas de televisión a través de Teleradio América, Canal 45 y 12, dependiendo la señal de su cable. También a ustedes que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles. Muchísimas gracias por suscribirse, por compartir la transmisión, seguir compartiéndola para que la gente también pueda tener acceso a este tipo de contenidos. Recuerden que pueden seguir a Edith en sus redes sociales, arroba Edith Febles, en Instagram, Twitter, Facebook. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas, arroba Ogla Betiza, en Instagram y en Twitter. Señores, y de verdad que estoy inmensamente agradecida por el cariño que recibo de cada uno de ustedes, y es mi compromiso aquí externarlo y siempre decir que gracias. Gracias de verdad a cada uno de ustedes que nos encontramos en los diferentes escenarios en la calle, que me dicen, tú eres la que trabaja con Edith. Definitivamente, cuando escucho esa palabrita, ya el corazón me da un puñoncito así, y de verdad que les agradezco la acogida, les agradezco los comentarios, les agradezco de verdad que sí, la fidelidad y de poderme permitir estar en este espacio con ustedes y junto a Edith Febles. Así que, señores, gracias, gracias mil. En la mañana de hoy hay una información que traen los medios y que ha dado cuenta, de hecho, el monseñor de la Rosa y Carpio, pero la información fue revelada por el obispo de Higüey, fue confirmada a través de la cuenta de Twitter del obispo de Higüey, quien hace referencia de que a monseñor de la Rosa y Carpio sufrió un ACV en la mañana de hoy. La información es que él se encuentra estable, que no está en cuidados intensivos, es lo que ha dicho en el tuit el monseñor de Higüey. Ahora estoy cruzando los nombres, Castro Marte, que es el de la diócesis de Higüey, quien dio la información a través de su cuenta de Twitter, pero monseñor, quien es el arzobispo emérito de la diócesis de Santiago de los Caballeros, en la mañana de hoy pues tuvo este quebranto de salud. Él ya tiene también una condición propia de salud, tiene más de 80 años, entonces es una persona que por la naturaleza, o sea, su condición, ya su edad, tiene unos cuidados médicos que son propios básicamente de esa etapa. Entonces vamos a esperar en el desarrollo del día lo que puedan decir las autoridades con relación a cómo se mantiene el estado de salud de monseñor de la Rosa y Carpio, que reitero, han dicho que está en un cuadro estable, que no está en cuidados intensivos y que se mantiene en observación. Esos son los datos que hasta el momento, y también los periódicos, de hecho en la mañana los recogen. Si vemos los principales diarios de nuestro país, hablan también de que el sacerdote Carlos Santana dijo que la condición de monseñor es estable y que el religioso está ingresado en un centro de salud de la ciudad Corazón. Está interno en una habitación normal, bajo observación, fue lo que dijo el sacerdote Carlos Santana. Así que nosotros nos mantenemos pendientes a cómo va la evolución de la salud de monseñor, pero de momento son los datos que tenemos. Así que con esto, señor director, hacemos también una breve pausa y al regreso entonces vamos con el contenido del programa, que hoy, como les dije en el día de ayer, continuaremos hablando del expediente de la Operación Frontera, pero también de temas que son de actualidad y que lo tenemos en el día a día en la República Dominicana. El caso Jean Alain Rodríguez, también lo que ha dicho el presidente de la República con relación a la lucha contra la corrupción. Nosotros hacemos una brevísima pausa y al regreso más del contenido.